Una excelente demostración de habilidades, talento, creatividad, destreza y conocimientos llevaron a cabo este día estudiantes del Colegio de Bachilleres en lo que fue el Concurso Estatal de Ciencia y Tecnología 2012, Fase Zona Sur. Se reunieron participantes de Chetumal, Río Hondo y Caobas con la exhibición de media docena de proyectos. Destacaron los trabajos de elaboración de biodisolvente de cálculos renales a base de plantas, viajando por los reinos, una forma divertida de aprender y autorriego. Está a base de dos plantas, que es el tuatúa y el elemuy. Del tuatúa utilizamos las hojas. Esta planta es muy innovadora en este proyecto, ya que no tiene estudios sobre los cálculos renales. Y del elemuy es muy conocida para esto precisamente, se utilizan las raíces. Todo esto se hierve y se llega a la mezcla, que es el producto que hacemos, que es un biodisolvente de cálculos renales, un producto 100% orgánico, que es muy efectivo para esto. Usted se puede jugar de 2 a 5 jugadores. Cada jugador va a tener su fichita y se tiran los dados. Dependiendo del número de que caigan los dados, es el número de casillas que se avanza. Por ejemplo, si se tira y se cae, 9, ¿no? Se avanzan 9 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se cae en ese reino, que es el reino Animalia. Entonces otro jugador tendrá que hacerle la pregunta. En las tarjetitas atrás viene la pregunta, la respuesta y la fuente consultada. Por ejemplo, ¿cómo se orientan los murciélagos por la noche al volar? Y entonces se responde la pregunta, que es mediante sus orejas, que lo ayudan a percibir los ecos que rebotan en los objetos cercanos. De que va a llegar un momento en el futuro en el que vamos a necesitar agua. Entonces ya no tendríamos, por así decirlo, tierra fértil para poder tener nuestros cultivos a la mano. Este supongo que es un diseño muy eficiente, aparte muy económico, el cual no necesitas exactamente de la pecera, ya que podría ser en una maceta, en un contenedor, cualquiera. Y es una manera de aprender lo que ahorita no sabemos, ya sería cultivar los propios alimentos, tener los conocimientos adecuados para hacerlo, aparte de que ya estamos cuidando lo que sería el agua. La fase estatal del concurso de ciencia y tecnología se llevará a cabo el próximo 24 de agosto en Chetumal y la fase regional se desarrollará en noviembre en Acapulco, Guerrero.